Hola amigos de Paparazzi, mi nombre es Lady Suárez y estoy feliz de ahora poder hacer parte de este equipo de trabajo. Y hoy quiero invitarlos a todos ustedes para que no se desconecten porque llegamos con una nueva sección. Esta sección dedicada a los más pequeños de la casa, Paparazzi Kids. Hoy me encuentro desde un lugar muy especial porque vamos a conocer la hija de un periodista y locutor muy famoso en la ciudad de Ibagué. Así que los invito a todos ustedes para que me acompañen. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Linda Tatiana. Bienvenidas, amigas de Paparazzi, a mi casa. ¡Vamos! Así es. Hoy nuestra invitada especial en nuestra sección Paparazzi Kids es Linda Tatiana. Ella es hija del reconocido locutor y periodista Mauricio Vargas. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paparazzi Kids. Bien, muchas gracias. Bueno, Linda, vamos a contarles a todos los televidentes dónde estudias, cuántos años tienes. Bueno, señora. Bueno, yo estudio en Gimnasio Los Robles. Tengo 12 años y bien. ¿En tus ratos libres qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho ir al cine y estar con mis amigas y estar con mi familia. Hablemos un poco de la familia. ¿Cómo es la relación con tus papitos? Bien, bien. Ya pues al principio ha sido diferente. Pues me he revelado algunas veces, pero ya he mejorado. Bueno, Linda, contémosles a todos los televidentes por qué te han castigado. ¿Tú te portas, me imagino, que juiciosa siempre o a veces haces diabluras? Algunas veces hago diabluras con, pues, algunas veces mi mamá me dice cosas y algunas veces no las hago caso y algunas veces pues sí. ¿Pero eres juiciosa? Sí, señora. ¿Qué tal te va en el colegio? Me ha ido bien este año, sí. ¿Materias favoritas? Mi materia favorita es matemática y biología. Eres una pila para los números. Sí. Bueno, ¿qué tal si hablamos de este espacio tan íntimo como es el cuarto? ¿Qué es lo que encontramos en este cuarto así especial que tiene Linda para mostrarle a todos los televidentes de Paparazzi? Bueno, mi cuarto, lo que más me encanta es que yo tengo todo lleno de One Direction. Es mi banda favorita y siempre pues me encantan ellos. Qué lindos. Es más, tenemos entendido que próximamente van a estar en Colombia. Me imagino que ya tienes la boleta. Bueno, contémosles a los televidentes los preparativos para este gran concierto. Bueno, pues la boleta me la entregan el 30, voy a ir, de octubre voy a ir y pues estoy re feliz esperando que ir al concierto, me encanta. ¿Quién te la compró, tu papá o tu mamá? Papá, y mi papá me va a acompañar porque mi mamá no quiere. Bueno, ¿una canción así preferida de esta banda? Me gusta Better Than Ever, Kiss You y What Made You Beautiful. ¿Y podemos compartir un pedacito de esa canción? No. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Bueno, ya en esta parte de la habitación de Linda encontramos el armario donde encontramos además el televisor, su ropa y sus pertenencias. Hablemos precisamente de la televisión. ¿Qué programas favoritos son para ti? Pues me gusta mucho Nickelodeon, Disney Channel, MTV y Fox. Estos son los que más me gustan. Bueno, ahora vamos a ver tu ropa, el estilo que manejas. ¿Qué ropa te gusta? Pues me gusta de la sencilla porque pues tanta no me gusta. Bueno, Linda, por lo general nosotros las mujeres somos muy cansonas a la hora de comprar la ropa. ¿Tú te consideras cansona o eres relajada? Pues algunas veces soy cansona y algunas veces relajada. ¿Marcas preferidas de ropa para ti? Of course, me gusta Meet y Jojo y otras así. Vamos a mostrarle a todos los televidentes, ¿te parece? Bueno, esta es de Meet, de One Direction, de mi banda favorita. Mi papá me la compró en Multicentro. Esta es de Of course, que mi papá también me la compró. La mayoría es él, porque mi mamá algunas veces pues empieza a pelear y pues. Bueno, Linda, ahora vamos a hablar de los zapatos y de los bolsos. ¿Qué estilo manejas de zapatos? Me gustan mucho los Crocs, como estos, y los Adidas. Y veo que también te gusta Hello Kitty. Sí, me gusta Hello Kitty, pero pues ya al principio me encantaba, pero ya. Ajá. En esta oportunidad me acompaña Mauricio Vargas, el padre de esta niña tan bonita que hoy nos abrió las puertas aquí en Paparazzi Kids. Mauricio, ¿qué le podemos decir a todos los televidentes? La relación un poco... pues ya, con Linda, ¿cómo es? Primero que todo, gracias a ustedes por haber venido a la casa de Linda Tatiana Vargas. Excelente, excelente. Soy un papá muy condescendiente, muy alcahuete. Le llevo mucho la idea, pero es una gran niña, una niña muy tierna, muy dócil. Como todos los niños, de vez en cuando tiene sus peticas, su mal genio, pero es extraordinaria. Pienso que...
Mi Dios me ha bendecido. Es una bendición de nuestro hogar, del hogar que tengo con Mentitas. Es la alegría que tenemos, la motivación extraordinaria para levantarse uno cada día a luchar. Única hija, pero hace por 30. Pero es maravillosa, maravillosa. Muchísimas gracias, Mauricio. A Linda por, obviamente, aceptar esta invitación. El saludo muy especial para todos los televidentes. Y, por último, presentar a tu mascota. Bueno, mi mascota se llama Tito, tiene 3 añitos y nació el 1 de junio. Espero que les haya gustado esta nueva sección aquí en Paparazzi, un espacio dedicado para todos los niños Paparazzi Kids. Para todos los niños interesados que quieran invitarnos a sus casas o sus colegios, no olviden escribirnos a productorpaparazzi@gmail.com. Yo soy Lady Suárez y sigan conectados con más de Paparazzi Televisión.